Muy buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora estén viendo este video, tal vez en la madrugada. Seguimos con el segundo unboxing de la cajita que pedí de Mercado Libre. Patrocíname Mercado Libre. Estos Xiaomi AirPods Redmi salieron igual muy baratos. Ya saben, Xiaomi mejor relación calidad-precio. Pues vamos a hacer el unboxing de estos cositos, pero también vamos a hacer una prueba y al final voy a agregar un poco una review, una opinión acerca de si yo los recomendaría, porque pues en este tipo de cosas a nosotros nos gustaría estar seguros si realmente queremos gastar en estos aparatitos, y más por el hecho de que son baratos. Costaron, en este caso agarré también el ofertón porque pobre, me costaron 375, ¿verdad? Sí, no, 371. 371 pesos. Fue el ofertón. Entonces, lo que contenía, pues, obviamente, la caja. Sí, efectivamente, son bien esto. Entonces, vamos a proceder a abrirla. 6 hojas y media después. En la parte trasera vienen unas especificaciones acerca de voltaje, la capacidad de la batería, el tipo de batería, en este caso es de litio. Y bueno, se recomienda usar cargador original Xiaomi para pues no desmadrar tan rápido nuestros aparatos. ¿Qué viene en la caja? Primero viene aquí el contenedor. Viene la cajita como tal. Aquí vienen también unas pequeñas especificaciones. Viene lo que son repuestos para las gomitas. Tienen su nombre, yo lo olvidé y realmente yo les digo gomitas. Línchenme si quieren. Y ok, hay algo más aquí adentro, pero soy imbécil y tengo Parkinson. Entonces, si alguien con Parkinson se siente ofendido, una disculpa. Encontramos pues la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, en formato pequeño, en formato de bolsillo. No es cierto, es el manual. Vamos a ver. Viene el manual. Ok, ¿cómo leen los chinos? Ah, muy bien. Viene el manual, está en inglés. Vienen las especificaciones. Presionar este. Bueno, en este caso mantener presionado para poder rechazar una llamada. Y también viene en otros idiomas, viene en español también. Entonces, bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, hay que simplificar esto. Viene la Sagrada Biblia en versión protestante resumida. Y bueno, a lo que nos interesa. Este cosito ya contiene los artilugios. Lo abrimos y ven más estas bellezas, crack. Mira estas cosas. Entonces, vamos a sacar uno. Y al momento de sacarlo ya se empieza a encender. Nos indican las especificaciones que tienen un rango de alcance de 10 metros. Estamos en un domicilio que cuenta con dos pisos, afortunadamente. Entonces los hemos puesto a prueba. Y estando aún en uno de los cuartos separados y en diferente planta, siguen funcionando estos audífonos. Entonces voy a proceder un poco a probarlos posteriormente para decirles si realmente los recomiendo o no los recomiendo. Y bueno, es recomendable entonces cargarlos con el cargador original, que en este caso tendría que ser el de su Xiaomi. En este caso estos son los Redmi, entonces con el cargador de tu Xiaomi Redmi. Entonces los voy a probar y enseguida vuelvo. Más tarde esa misma noche. Bueno, y en resumen, recomendar estos audífonos, obviamente Xiaomi muy bien hecho. Pues en este caso aquí, como podemos ver, está en carga el cosito este. La carga normalmente son 45 minutos y el tiempo de reproducción de los audífonos es de 5 horas aproximadamente. Entonces creo que es una muy buena inversión por casi 400 pesos, o sea, menos básicamente. Si estamos pagando el envío, van a ser como 400 y algo, pero creo que están muy bien, es una buena inversión, están muy baratos, tienen muy buen sonido y tienen una conectividad buena, no se quedan atrás, son una muy buena opción. Y principalmente si lo que tienes es un Xiaomi, entonces es completamente pues un poco más compatible con tu equipo. Entonces esta fue la review, el video, la review chingona de esta semana. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, por favor comparte, no seas miserable y nos vemos en el siguiente video.